Vamos ahora a otros temas. A días de que se anunciara el cierre temporero del famoso puente atirantado de Naranjito, sale a la luz nuevas irregularidades, pero está en peligro de colapsar por esta chapucería. Escuchemos lo que dijo el ex secretario de Obras Públicas, el ingeniero José Izquierdo. En los estudios que estuvieron a disposición de nosotros, no encontramos ningún estudio que dijera cuál fue la enfermedad, qué fue lo que pasó. Si fue un problema de diseño o si fue un problema de construcción, diera la impresión por la inspección que hicimos del puente de que es un problema de constructivo, de mala calidad de construcción, ¿verdad? Pero ese estudio no estuvo disponible. ¿Qué ingeniero pudo haber certificado que este puente estaba listo? Bueno, la autoridad de carretera tiene un proceso riguroso. ¿Quién pudo haber firmado el documento? No, yo no tengo recuerdo quién eran los funcionarios en esa época, porque eso fue muchos años después, ¿verdad? Pero hay un proceso de inspección, se pagó una inspección especializada para ese puente, ¿no? Habían supervisores de parte de la autoridad de carretera. Y obviamente el contratista mismo tiene que certificar. Al día de hoy no hay un documento que diga, hemos investigado, pasó por tal cosa. No lo saben. En el puente, o sea, es para que la gente entienda de lo que estamos hablando, pues también había que rellenar con mortero unas áreas y para no echar tanto mortero pusieron cartón en el fondo y después echaron mortero. ¿Y eso se puede? Y eso está muy mal. Eso es una cosa que tú solo en Puerto Rico. Ahora, con nosotros el ex representante de Naranjito, porque el puente comienza en Toa Alta, pero termina en Naranjito, Rafael Jun Rivera, bienvenido aquí al Poder del Pueblo. Saludos, Gary, saludos al pueblo de Puerto Rico, a todos ustedes, y gracias por esta oportunidad. Te llamé, Jun, porque tú levantaste la voz de alerta cuando se quiso inaugurar eso 2 semanas antes de las elecciones, a toda prisa, para que en el 2008 se inaugurara ese puente. Correcto, Gary. En el año 2008, faltando 2 semanas aproximadamente para la inauguración de ese puente, faltando 2 semanas para las elecciones, nos llega una información confidencial del Departamento de la Autoridad de Carreteras, donde se indica y evidencia que la mezcla de asfalto que tiene el puente no era la correcta y que estaba mal, y ellos recomendaban no inaugurarlo, verificarlo y corregirlo. Aún así, el gobernador de Puerto Rico y la autoridad de carretera, siendo unos irresponsables con el pueblo de Puerto Rico, con Naranjito y con Toa Alta, el gobernador era Aníbal Acevedo Vilá, decidieron hacer la inauguración. Yo llegué allí con los medios de comunicación, allí lo denuncié públicamente, se lo dije al pueblo de Puerto Rico. Recuerdo muy bien que el alcalde de Comerío, José Santiago, me dijo politiquero, me dijo que esto era una política barata y yo estaba equivocado. Alcalde, ¿y hoy quién tiene la razón? ¿Usted o yo? El tiempo nos da la razón nuevamente, hicimos una denuncia responsable, lo hicimos públicamente y hoy, 15 años después, se va a gastar sobre 25 a 30 millones para repararlo, un puente que conecta a Toa Alta, a Naranjito, a Barranquitas y a Comerío. ¿Y cuáles son las vías ahora alternas que va a utilizar la gente que utilizaba ese puente constantemente? La antigua o la carretera vieja de Naranjito se Bayamón, que es la carretera 167. A los quesitos. Correcto. Esta carretera, nosotros el pasado cuatrenio en la Cámara hicimos el ejercicio con la autoridad de carretera, ya esto se estaba hablando y se había y ya se asfaltó esta carretera, se corrigió para que una vez se cerrara el puente adirantado fuera un poco más cómoda. No es lo mejor, no es lo que queremos, pero es la única alternativa que tenemos al día de hoy. ¿Quiénes fueron los contratistas que hicieron este trabajo para entonces a someter de esta consecuencia? Si no me falla la memoria, fueron las Piedras Construction y se le dio un relevo de responsabilidad al contratista para que continuara la obra. Y Gary, tienes que recordarte al pueblo que me está escuchando, faltando unos días para la inauguración, un trabajador que estaba ahí en el puente trabajando, por la presión que estaban recibiendo del gobierno de Puerto Rico y de la autoridad de carretera, se cayó y murió allí. Ay. Tuvo un accidente y falleció allí. Y eso, los responsables son el ex gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, y la autoridad de carretera, que fueron unos negligentes. Presentamos la evidencia, lo hicimos público y no hicieron nada. Wow. Y hoy pagamos las consecuencias. Interesante. Gracias, Jun, por estar aquí con nosotros, porque la realidad, el problema de todas estas cosas que suceden en Puerto Rico, a veces por capricho políticos, se violan leyes y reglamentos y nadie tiene y consecuencias. Y se pierden vidas. Qué barbaridad. Que es lo más importante. Y ahora hay que meterle 30 millones más al puente ese por haberlo hecho a las millas. Hubo